bienvenidos de nuevo a mi canal el día de hoy veremos las características de este hermoso billete de 20 mil pesos del banco de la república de colombia vamos a ver las características del anverso y el reverso de este hermoso billete acá en su anverso en el lado derecho ustedes pueden observar una imagen del científico e ingeniero civil colombiano julio garavito armero a la izquierda de él podemos ver esta imagen geométrica que es una señal que tiene el billete y que cambia de color para garantizar que el billete es original. Acá en la parte media del anverso del billete ustedes pueden ver una imagen de la luna y en el lado izquierdo vemos nuevamente una señal que tiene el billete y que cambia de color de acuerdo a la posición. Aquí vemos también una tercera imagen formada por varios planos que también cambia de color de acuerdo a la ubicación. Todos estos símbolos sirven para verificar la autenticidad del billete. Acá debajo tenemos el número de 20.000, aquí tenemos la palabra de Colombia. Este billete circuló en Colombia entre el año de 1996 hasta el año 2016 y tenía estas dimensiones de 140 por 70 milímetros. Fue diseñado y fue impreso por la imprenta del Banco de la República de Colombia, una compañía colombiana fundada en el año de 1959, encargada de la elaboración de divisas, sellos postales y certificados. Ahora veamos mis amigos las características en su reverso. Acá en el reverso del billete ustedes pueden observar en la parte media una imagen de la Tierra tomada desde el espacio. Debajo de esta imagen observamos un plano de la Luna con los cráteres selenitas en la cara oculta, que llevan el nombre del señor Garabito. Acá en la parte izquierda del billete, ustedes pueden observar el actual logo del Banco de la República de Colombia con la Mariana de la Libertad. Este es un símbolo alegórico de la libertad tomado de la Revolución Francesa y que representa tanto al pueblo como a la República de Colombia. Acá podemos observar varias figuras, como por ejemplo esferas y conos. Y aquí pueden ustedes observar una imagen del Observatorio Astronómico Nacional. Este billete fue diseñado por el pintor colombiano Juan Cárdenas Arroyo que ustedes lo pueden observar en esta imagen. Y acá nuevamente tenemos esta figura formada por varios planos y que cambia de color como un símbolo para garantizar la autenticidad del billete. Ahora mis amigos los invito a que veamos con mayor detalle cada una de estas características. Acá ustedes pueden observar una imagen del Banco de la República de Colombia ubicado en su ciudad capital Bogotá. Y encima ustedes pueden observar el logo actual del Banco de la República de Colombia con la Mariana de la Libertad. Es importante, mis amigos, resaltar que esta entidad es la encargada de emitir, manejar y controlar los movimientos monetarios del país así como emitir la moneda de curso legal llamada el peso colombiano. Este banco opera cinco museos del oro ubicados en las ciudades de Armenia, Cali, Cartagena, Pasto y Santa Marta, así como los museos ubicados en la ciudad de Bogotá, el Museo Casa de la Moneda, el Museo Botero y el Museo de Arte Miguel Urrutia. Posee la colección de oro precolombino más grande del mundo. Ahora, mis amigos, los invito a que vean las características más importantes del personaje de este billete, el señor Julio Garavito Armero. Él nació en la ciudad de Bogotá el 5 de enero del año de 1865 y falleció el 11 de marzo de 1920 a tan solo 54 años de edad. Él fue un matemático, economista, poeta, ingeniero civil. Y científico colombiano. Acá en el lado izquierdo ustedes pueden ver una estampilla que fue elaborada en honor al señor Julio Garavito Armero el 14 de agosto del año 2020. De este científico cabe decir que desde el año de 1892 y durante 27 años él fue el director del Observatorio Astronómico Nacional conocido como OAN en Colombia, ubicado en la ciudad de Bogotá. Y él realizó allí descubrimientos como por ejemplo la ubicación latitudinal de la ciudad de Bogotá, el estudio del cometa Halley, el estudio de las fluctuaciones lunares y su influencia en los comportamientos temporales, climáticos, hídricos y de los hielos polares, así como el análisis de la aceleración orbital terrestre. Él fue un representante de la ciencia colombiana de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Siempre encontró en Colombia un ambiente interno, cultural, completamente apático e indiferente. Acá ustedes pueden observar una imagen del científico Julio Garavito Armero, acá en el lado derecho en la parte superior. Y aquí ustedes, mis amigos, pueden observar. Una imagen del Observatorio Astronómico Nacional conocido como OAN, ubicado en la ciudad de Bogotá. Acá, mis amigos, ustedes pueden observar esta bella imagen de la Luna. Exactamente en este punto que estamos señalando acá en la imagen, aparece un cráter en la cara oculta de la Luna. Está ubicado en el hemisferio sur. A 48 grados de longitud por 157 grados de longitud oriental. Está ubicado al noroeste de la llanura de Poincaré, que ustedes pueden ver acá. Está la llanura de Poincaré en esta imagen de alta resolución de la Luna. En la actualidad hay cinco cráteres que llevan el nombre del científico colombiano Garavito. Y son el Garavito S, que es este que ustedes ven acá. Está el garabito C que ustedes lo ven en esta imagen del lado izquierdo, aquí está el garabito D, el garabito Y y el garabito Q. En esta tabla ustedes pueden observar el tamaño de esos cráteres así como las coordenadas de ubicación en la Luna. Ahora mis amigos, los invito a ver un billete de la época Sabía que el Banco de la República en el año 2000 le pide a la imprenta del Banco de la República de Colombia diseñar e imprimir este hermoso billete de 50 mil pesos con la imagen en el anverso del novelista y poeta colombiano Jorge Ricardo Isaac Ferrer y en su reverso una imagen de la Hacienda del Paraíso donde este escritor pasó gran parte de su adolescencia, un árbol de samán o tamarindo, ¿Y un fragmento de su principal obra llamada La María, hecha en el año de 1867? Claro que sí, mis amigos, pero esto es tema de un próximo episodio.